No, no. Hello, good evening, everyone. How are you? ¿Cómo está? Bien, how are you? I'm fine, teacher. Fine. That's awesome. How was your day? A little tired. A little bit tired? Okay. So I think everyone is tired, right? It's the end of the week, first week of March. Primera semana de marzo, ¿verdad? So in this case, we are almost about to end and today we got the test, right? But before that we get started on the test, any questions so far? ¿Alguna pregunta antes de que comencemos el test? Questions so far? ¿Preguntas? No, teacher. No, no. If you were wondering why I didn't turn off my camera, it's because I was drinking water, right? Si estaban preguntando a la teacher por qué apagaron la cámara, estaba ahí pues tomando un poquito de agüita, right? So let's see if there are no questions, let's go ahead and let's go on our business. ¿Verdad? Vamos a empezar entonces en este momento en lo que nos toca. So let me see. I'm going to share my screen where is the test in the virtual platform, right? It's the same test that you have in the session number 3 in the virtual platform. Allow me just 1 second to get it ready. Dale un segundo para tenerlo listo. Okay. You will find that on my platform it is already answered. Van a encontrar que en mi plataforma está ya contestado, ¿verdad? Ese, si hay alguien que no lo haya contestado o que esté en el proceso, siéntase libre de irlo haciendo junto con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver. I'm going to share my screen with you. All right. Are you able to see my screen? Yes, teacher. Yes, teacher. Awesome. Who has already answered it? ¿Quién ya lo contestó? That can tell me. Me, Marcela. You, Marcela. Okay. Who else? Me, Walter Moran. Okay. Walter as well. Me, Raquel. Raquel. All right. Yes. Who else has done it? Me, Carla. Carla. Okay. ¿Qué más? ¿Solo ellos? All right. So, y los demás, si no han avanzado, pues intentemos avanzar mientras vamos acá. Yo también. Okay, thank you, Oswaldo. You're ready too? All right, thank you, Astrid. So, si ya avanzaron, eso es muy bueno. Continúen avanzando hasta la número 4, ¿verdad? Si es posible, hasta la 5. That's important for you, right? Thank you, Rose, as well. Rose said that she has already done it. Okay, if you have already done it, it's going to be pretty familiar for you and you won't have any problem on it. If you have any question about vocabulary, pronunciation, feel free to ask me. Thank you, Lisette, for letting me know. As well, ya los que lo contestaron, pues están bastante familiarizados con él. Si tienen alguna pregunta, duda, ¿verdad? Del vocabulario, siéntanse libre de hacerlo. Okay, just to get started, into a listening test, the first important thing that you gotta do, it is read your questions and read the answers that you have. Why? Because in that way, you're going to be able to pay a special attention to the information that you are looking for, right? Instead of being listening the whole conversation all over and over again, right? ¿Qué es lo que tiene que hacer en un examen de listening cada vez que usted lo tenga? Lo primero es leer las preguntas, las respuestas que usted tiene y posteriormente irse al audio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa razón, en este caso, usted va a poder poner atención a lo que realmente está buscando, que son las respuestas a las preguntas que usted tiene acá. En un dado caso hipotético, ¿verdad? Que yo no lo tuviera contestado, the first thing that I'm going to do it is there are bedrooms. Okay, no, I have the answer no, the answer 2, and the answer 3. Okay, entonces yo ya sé que estoy buscando un número, ¿verdad? Estamos buscando un número. Entonces al buscar el número, yo ya voy a saber, estoy buscando
un 2 o un 3 o una respuesta no. Pero en este caso, al tener un no, yo tendría que tener una pregunta en lugar de una afirmación, ¿verdad? Ok, thank you so much for letting me know. Gracias, Zulma, por hacérmelo saber. En este caso, usted va a tener que buscar ya sea un número, ya sea el 1 o el 3, porque el no es una respuesta a una negatividad. Y nosotros aquí tenemos una afirmación, ¿verdad? So let's see. In the number 2, write the same. There are some chairs in the... Here I have 3 places. So I'm going to look if there will be in the dining room, living room, or the kitchen, right? So I need to pay special attention if we will give me any of these 3 answers. En esta pregunta yo tendría que poner especial atención cuál es la que me va a dar. Si va a ser el dining room, el living room, o el kitchen, ¿verdad? Veamos en el número 3. Julia needs a for the kitchen. So we are going to look either for a microwave oven, that it will be a refrigerator or a stove, right? So en este nosotros vamos a estar buscando ya sea si Julia, ¿verdad? Necesita un horno microondas, un refrigerador o una estufa, ¿verdad? Una cocina en este caso. So let's see and we are going to listen the conversation. Vamos a escuchar la conversación. Si alguno de ustedes, pues yo sé que ya lo hicieron, vamos a escucharla nuevamente. Pay special attention, right? The ones that hasn't done it, try to practice that and play special attention. Intenten practicar eso que yo les comentaba en este audio que vamos a escuchar, los que no lo han hecho, y pongamos especial atención a cada una de las palabras que andamos buscando, ¿verdad? Let me know if you're able to listen. One. ¿Sí se oye? Yes, teacher. Yes, yes. All right. Awesome. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. 2. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. 3. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. So it has already finished, right? So let's see what you were able to listen and besides the answers, right, that we got there. ¿Qué más fueron ustedes capaces de escuchar aparte de las respuestas que nos dan en esta conversación, right? The ones that we already have. Someone that would like to share? ¿Alguien a quien le gustaría compartir? Okay, Raquel, tell me. In the number 1, someone says there are bedroom with a big closet. With a big closet, right? So they got closets as well there. Tienen ahí unos closet as well, right? So what else? What else you were able to listen? Is she going to buy the microwave? ¿Va a comprar ella el horno microondas, the microwave oven? Go ahead, tell me. Marcela or Yvonne, you tell me. No, she doesn't buy because he is friend. Okay. His friend. I don't know what to say. He's going to give it to her, right? He's going to give it to her. Yes, it's going to be like a present, that's true. Él se la va a regalar. In the living room, does she has a sofa? ¿Tiene ella un sofa in the living room? No, she isn't. No, she isn't, right? She isn't having a sofa in the living room.
Okay, so this one is the conversation, right? So for that conversation, any question about the vocabulary or the pronunciation or question about the vocabulary in this? Preguntas acerca del vocabulario acá. Teacher, ¿cómo se dice microondas, verdad? Microwave oven. Thank you. Yes, you're welcome. That's microwave oven, right? Who else? ¿Alguien más? Question? No questions? All right. If there are no questions, let's advance on. Avancemos un poco. It says complete the conversation, right? Here, the instructions that we have, it is that we are going to complete the conversation, use the simple present of the verbs. Select the option that contains the words to complete the questions, right? And the answers. Vamos a seleccionar nosotros la forma correcta del verbo en el presente simple y para ya sea para las respuestas o las preguntas, ¿verdad? Que se nos hace acá. We will have a conversation. Nosotros tenemos acá una conversación, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar estudiando. But before that we get started, let me show you something. Les voy a mostrar algo, ¿verdad? Regálenme un segundo. Veamos. Vamos a ver. ¿Siguen viendo la plataforma virtual o pueden ver el... En este caso, el documento de Word que les quiero mostrar. Me indican, por favor. Ahorita solo la plataforma, teacher. Solo la plataforma. Ok, déjenme ver las pantallas. Entonces, regálenme un segundo. Déjenme ver. Ok. Ahora ustedes me indican. Yes. 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 The Word yes. document. Okay, awesome. So this is what is going to happen. Hola. Están llamando a Héctor. Okay. There we go. Okay, this is what happened, right? As you might get realized there, we have the verbs or the auxiliaries, right? The ones that we were studying, do and does, right? Como ustedes se pudieron dar cuenta, tenían el auxiliar do y does ahí, ¿verdad? Do, that we already know, that is for I, you, we, they. Nosotros sabemos que do es para estas personas, ¿verdad? El auxiliar do es para la persona yo, tú, nosotros, ellos. And does, we have it for he, she, and it. Lo tenemos para las terceras personas, que es él, ella, eso, ¿verdad? So that it will be the auxiliary. And you have another verb that is have. Have can be a verb and an auxiliary. Este have puede ser un verbo o puede ser un auxiliar. Verb for a possession. Verb for a possession and an auxiliary. In the perfect tense, ¿verdad? Este, acá nosotros tenemos una variante bien bonita. El verbo have puede ser un verbo o puede ser un auxiliar. Es un verbo para una posesión de yo tengo, ¿verdad? I have headsets. Yo tengo los audífonos, ¿verdad? I have headsets. Y puede ser un auxiliar en el... En el tiempo perfecto, ¿verdad? Eso lo van a ver más adelante, ¿verdad? La auxiliar en el tiempo perfecto. But for the possession, it's going to be like this. They have, it's not writing down. They have is going to be
four. I, you, we, and they. And has is going to be for he, she, and it, ¿verdad? How it's going to be the sentence? The sentence is going to be this subject. Plus have or has. Plus the object. Right? Más el objeto que nosotros queremos dar a entender. Entonces, si yo digo, I have headsets. Tengo audífonos, ¿verdad? Yo tengo audífonos, son míos, son de mi propiedad, ¿verdad? Pero si yo quiero decir que Zulma los tiene, voy a decir, she has headsets. Ella tiene audífonos, ¿verdad? Objetos que sean de su propiedad. Otra cosa, she has curly hair. Ella tiene cabello rizado, ¿verdad? Ella tiene cabello rizado. He has blue eyes. Él tiene ojos azules, ¿verdad? Mire, ¿y por qué no podemos decir he is? ¿Verdad? Porque en este caso, el he is solamente son para estados, ¿verdad? Los ojitos a esta persona o el cabello a esta persona, ¿le pueden cambiar de manera permanente en un estado? No, ¿verdad? Con la cosmética, sí, ¿verdad? Se va alguien y se ha sensualizado y ya tiene el cabello liso, ya no es más colochito. Pero dentro de unos meses va a volver a ser colochito. Acá el caballero, si se pone unos lentes de contacto de color café, sí, por un par de horas va a dejar de ser ojos azules. Pero al final, cuando se los quite, sus ojos van a seguir siendo azules, ¿verdad? Entonces recordemos que el verbo be es para estados. Cosas que realmente puede que pasen, que no sean ciertas, y para cosas que son verdades, ¿verdad? Entonces, verdades absolutas. Entonces, en el caso este, ¿verdad? Verdades absolutas como el agua hierve a 100 grados, ¿verdad? El agua hierve a 100 grados, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Un estado es la edad. He is, ¿verdad? 40 years old, por ejemplo, es de 40 años. ¿El otro año va a seguir siendo de 40? No, ¿verdad? No es una actividad permanente, solamente es un estado por un periodo de tiempo, que son 12 meses hasta que llegue a su próximo cumpleaños. Entonces, esa sería la diferencia. En el caso de la posesión, esto, la persona, aunque llegue a 70, va a seguir siendo ojos azules y eso nadie se lo va a cambiar, ¿verdad? Aunque llegue a 80, la persona va a seguir siendo de cabello rizado y eso nadie se lo va a cambiar. Entonces, no es un estado permanente, sino que no es un estado que sea permanente por un periodo de tiempo en específico, sino que es algo que ya tiene y que nadie más se lo va a poder quitar, ¿verdad? Es propio de ello. So, questions so far, preguntas, antes de que regresemos al examen. ¿Preguntas? No, teacher. ¿Seguros? All right. So, if there are no questions, let's see. Let's continue on this. Who would like to read the number one? ¿Quién quiere leer la número uno conjunto con la respuesta? Sí, Raquel, dígame. Does your apartment building have an elevator? Thank you very much. Does your apartment building have an elevator? Yes, that it will be the correct one. Thank you, Yvonne. Yvonne, tell me the answer. Yes, it does. Yes, it does. Thank you very much. Go ahead, Lillian, in the conversation number two. Please read the question. Do the bedrooms have closets? Do the bedrooms have closet? Okay, who would like to read the answer? ¿A quién le gustaría leer la answer? Go ahead, Jefferson. No, they don't.
No, they don't, ¿verdad? En este caso, no, no los tiene, ¿verdad? ¿Y por qué don't y no doesn't? ¿Y por qué estaríamos utilizando don't y no doesn't? Si los closets en este caso son, son cosas. Dígame, Ivonne. Because is they, not is she, he, or it. Exactly, right? Because we have the they. And as well, the closets are in singular or plural. Los closets están en plural o singular. Plural. They are in plural, right? So that's why. So pay close attention to what are you reading, right? In what do you have it? Hay que poner especial atención qué es lo que está leyendo, cómo usted lo tiene. If you have, in this case, plurals, or if you have singulars, right? So in that way, you will be able to choose which is the best auxiliary, which is the best verb that you can use on it, right? Or what are the changes that you are going to do in the answer. En este caso, hay que prestar especial atención a cada una de las oraciones que tiene. Léalas, si es posible, dos veces antes de contestar, ¿verdad? Si fuese un examen escrito, para ver de qué está usted hablando, si ya sea de plurales, de singulares, y cuál va a ser la respuesta más adecuada, ¿verdad? Questions so far, preguntas. ¿Preguntas? Ok, I do understand that there are no questions. All right, so if there are no questions, let's continue. Let's see, this one, it's an unscrambled sentence. Aquí nosotros tenemos que hacer, poner en orden las oraciones, ¿verdad? Unscramble the sentences. En este caso dice descifre las oraciones, escriba cada oración en el orden correcto, right? So this one, in the first one, I know that is already there the answer. Someone can help me out to read it. Alguien me puede ayudar a leerla. Me? Go ahead, please. ¿Pero a dónde? Here. Oh, okay. There is a mirror in the bedroom. There are no pictures in the hall. Okay. There aren't any curtains. In the dining room. In the dining room. Thank you very much. So this one, the correct pronunciation is curtains. 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 Yes. This one is, there are no pictures, right? There are no pictures. There are no pictures, right? And here we have, there isn't a mirror in the bedroom. Thank you very much, right? Why do we have this order? ¿Por qué tenemos este orden acá? ¿Alguien que quiera participar y decirme? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar y decirme? No one? All right. So if there is no one, questions so far. Preguntas. No, teacher. No? All right. So entiendo que no hay. Gracias por contestar a alguien. Sí, dígame, Carla. No me fijé bien cómo decía la segunda. There aren't or there are no. There are okay. Pictures. There are no pictures in the hall. Okay. Gracias. Yes. You're welcome. You're welcome. Diga. En la número dos no se podría contractar el there aren't. Sí, sí se podría contractar. There aren't pictures in the hall. Sí se puede. En una realidad, ¿verdad? Sí lo podemos hacer. Se puede hacer la contracción.
Alguien dice que le da error la primera, dice. There isn't. Disculpe, diga. Yo tuve problemas con la segunda, porque yo le esperaba encontrar la T a la N. Para el no. Entonces no hallaba dónde ubicarla, no sabía si era negación o qué. Entonces, ¿pero por qué no la lleva acá? Sí, lo que sucede es que por lo general no siempre la lleva, ¿verdad? Hay muchas maneras de decir las oraciones. Alguien me decía si lo podría ser contractado. Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede hacer la contracción y aquí solamente es una negación, como para decir no, no hay. No hay fotografías en el pasillo, ¿verdad? Porque hall es pasillo, ¿verdad? Hall es pasillo. Entonces, en este caso, puede que lo lleve, puede que no lo lleve, dependiendo de la persona cómo se está expresando, ¿verdad? Era lo que yo les comentaba. Sí, porque aquí en esa tenía problema yo, porque yo la trataba de hacer contractada con el verbo. Contractarla y no me la aceptó. Y no se la aceptaba. No, intentaba hacerla there aren't, ¿verdad? Ajá, sí, y no me la aceptaba. Sí, ya veo. Sí, fíjense que en la plataforma, eso es lo que sucede, la plataforma ya tiene automáticamente las respuestas que va a aceptar. Entonces, en la realidad, ¿verdad? En nuestra realidad, les voy a compartir aquí el documento. Pueden ver el documento, siguen viendo la plataforma. La plataforma, sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Platform. Ok. En nuestra realidad, ¿verdad? Usted puede decir, there are no. Eso se puede hacer en there aren't, ¿verdad? También lo puede hacer así. There aren't pictures in the hall. There are no pictures in the hall. Entonces acá sí se puede con ambas en nuestra realidad, ¿verdad? Para escribirlo, sí se puede. Acá por lo general, si usted le incluye el there aren't en lugar de incluirle el there are no, es como que literalmente no haya ninguna. There aren't any pictures. O sea, literal, ¿verdad? Los marcos están vacíos, los frames, right? Frames es marco. Le voy a poner acá. Frames son marcos, ¿verdad? Marcos de fotografía, ¿verdad? Frames son marcos de fotografía. So in this one, in the second one, by context, you can understand that there isn't any picture in the hall. It means that there are no frames, no pictures. In this one, there are no pictures in the hall. In the first one, by context, you can understand that there are some frames, but those frames doesn't have any picture. En la primera, ¿verdad? Por contexto, si la vamos a entender por contexto, aquí diría que no hay fotografías en el pasillo, pero probablemente sí hayan marcos para las fotografías, pero ellos están vacíos. En la segunda, si yo lo hago con la negación, como usted me lo solicitaba, aquí entiendo que ni siquiera hay marcos y ni siquiera hay fotos. O sea, definitivamente hay nada de nada, ¿verdad? Ahí. Entonces, si se entiende por contexto, esa sería la diferencia. Pero que las dos dan a entender la negación es lo mismo. En el caso de la plataforma, nos está pidiendo esta y nos está aceptando esta. Esa es la que ya viene determinada, lastimosamente, pero usted puede utilizar las dos, ¿verdad? Esa es la que ya está predeterminada por ellos, pero las dos las puede utilizar. Depende del contexto que usted me quiera hablar, ¿verdad? No sé si le contesto su pregunta ahí. Thank you. You're welcome. Ahí en el chat les puse que pueden utilizar para el apóstrofe para que salga recto, ¿verdad? Porque acepta el apóstrofe recto. Yo acá lo que hago es que pongo
el acento, ¿verdad? Como apóstrofe, pero no es inclinado porque ese es acento de palabra, para acentuar una palabra, pero el apóstrofe es un apóstrofe recto. Lo puedes sacar con la combinación de letras al 39, ¿verdad? En su keypad. Ahí se los puse en el chat para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Teacher, a mí me da error en la primera y en la tercera, no sé. ¿Y qué le dice? Bueno, yo tengo una primera, Jerry is in, así como parece nada. A mirror in the bedroom. Ok. Pero me da error, no sé si está bien o, realmente estoy mal yo. There isn't a mirror in the bedroom. Esa es la respuesta, ¿verdad? Le voy a dar aquí show answers para que ustedes puedan ver cómo están estructuradas. Aquí en el show answers, ustedes pueden ver que acepta tanto mayúsculas como minúsculas, la primera mayúscula que sería la T, o todas mayúsculas. What is my recommendation? Be careful with the spaces. Cada vez que usted aprieta un espacio, ¿verdad? Si no es solamente uno y por error aprieta dos, la plataforma se lo va a tomar como malo. Si usted tiene todas en minúsculas y la plataforma no está aceptando todas en minúsculas, sino que una cierta combinación de ellas, va a pasar lo mismo, ¿verdad? Se la va a poner como mala. Vuelva a intentarlo nuevamente porque, como les comentaba, a veces la plataforma it's a little bit caprichosa, ¿verdad? Un poquito caprichosa y requiere un pequeño refresh. Recuerden que como cualquier página, como cualquier tecnología, por lo general, así como los aparatos se nos hacen freeze, las páginas de internet también hacen freeze. Entonces, vuelva a intentarlo. Porque si usted la está poniendo así, tal cual está, sin ningún error, en algún momento se la tiene que aceptar. Porque así es la respuesta. There isn't a mirror. So, debe de haber algo allí que inconscientemente puede ser un espacio, puede ser el puntito, puede ser algo más que ustedes estén poniendo ahí. Vuelva a intentarlo, Jefferson. No sé si alguien más tiene una pregunta. Diga. En la tercera. Decirle al compañero de que se salga y vuelva a ingresar, porque si no le va a estar tomando la última respuesta, mala, mala, mala. Entonces hay que salirse y volver a ingresar. Muchas gracias por compartirnos eso, Zulma. Ok, ¿alguien más? Sí, dígale. Coméntenos. Sí, coméntenos. Ese error, pero era porque le había puesto dos espacios. Si le intentan. Ajá, eso es lo que le daba el error. Ok. Bueno, en mi caso, ¿verdad? En su caso, sí. Sí, es como le digo, es hypersensible, right? Es bastante hipersensible en este caso donde introducimos las respuestas. Le digo yo que yo he estado contestando y yo sé que está buena y después me voy a ver que por qué no me la toma. Yo sé que está bien, le doy show answers y me doy cuenta que está pidiendo una estructura en específico. Entonces, a veces es dependiendo de la estructura que nos pide, ¿verdad? Sometimes tiene en este caso un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, a veces los ejercicios traen un ejemplo, guíese por el ejemplo y vea cómo está escrito. Si usted ve que la primera tiene mayúscula, haga la primera mayúscula y posteriormente hacemos las siguientes en minúscula, ¿verdad? Y como nos comentaba Zulma, sálgase, vuelva a entrar y así pues sería la dinámica, ¿verdad? Como les digo, a veces se hace freeze y a veces solamente es un pequeño error de doble espacio, como nos comentaba alguien más. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Ok. O en algunas features, fíjense de que uno no se fija también y allí dice que no es necesario poner el punto. Porque ya lo trae y a mí ya me ha pasado que como directamente lo hace uno así. Sí, porque es lo que uno conoce, ¿verdad? Ajá. Yo los entiendo. Entonces, a veces, como dice usted, fijarse bien las instrucciones, porque puede ser un punto que puso al final y a veces ya lo trae la oración. Y ya lo trae la oración, correcto. A veces el mismo espacio ya lo trae predeterminado y solo nos pide la combinación de palabras que necesita, ¿verdad? Para terminar en este caso. Entonces hay que tener bastante cuidado en esa situación porque, como les digo, la plataforma es hipersensible y reconoce muy bien cualquier especie de error, ¿verdad? ¿Alguien más tiene algún comentario?
questions or comments, preguntas o comentarios? No question, teacher. No question, no, teacher. Sí, awesome. Es, solo un comentario. Sí, díganos. Solo un comentario, teacher. Sí, díganos. Adelante, sí. Sí, sí, este, sí, tiene razón, fíjese que la vez pasada yo había formulado bien una respuesta y al final estaba el interrogante, ¿verdad? Y solo por un espacio que había entre el interrogante y la última palabra, es que no me daba como correcta, ¿verdad? No me salía correcta. Y pude ver eso y lo corregí y quité el espacio y ya me salió bueno, o sea. Son detalles bien pequeños por los que a veces las preguntas, las respuestas no salen correctas. Sí, exactamente. Sí, no, son pequeños detallitos. Correcto. Hay que estar bastante pendiente, ¿verdad? Ya sea que usted lo conteste desde su móvil o desde una computadora, ¿verdad? Una torre, que son las de escritorio, o una laptop, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado con los espacios, con los puntos, etcétera, porque cualquier cosita puede llevarnos a un pequeño, que la plataforma nos diga no está bien, cuando nosotros sabemos que sí está bien, ¿verdad? Y es ahí donde caemos en qué me equivoqué y pues nos empieza a estresar un poquito, yo los entiendo. ¿Alguna pregunta? Sí, entra uno en desesperación, sí, porque ya me ha pasado a mí, yo digo, sí, yo sé que está bien, ¿verdad? Entonces es como que, ¿qué quieres de mí, verdad? ¿Qué más quieres de mí? Entonces, eso pasa, pero hay que refrescar, hay que buscarla, hay que volver a entrar, hay que volver a entrar, volver a reentrar la oración hasta que salga bien, porque es solamente pequeñas cositas que pueden pasar, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? No, agradecer a los compañeros que a veces están ahí dispuestos cuando uno entra en esas crisis. Sí. Le pregunté a un compañero y ahí me ayudó porque sí, ya cuando uno entra en crisis ya no sabe qué hacer. Eso es cierto. A uno entra ahí en su poquito de catarsis personal, ¿verdad? De que la plataforma no lo deja, pero no se preocupe, it's technology, right? Technology is perfect, right? Because humans are not perfect, and humans are the ones that create technology. Entonces, la tecnología nunca es perfecta, ¿verdad? Nunca va a ser perfecta, porque nosotros los humanos no somos perfectos, y nosotros somos los que creamos la tecnología, ¿verdad? So, we gotta be smart in the terms of how we can go ahead and fix it. Nosotros tenemos que ser más listos en la cuestión de cómo lo podemos arreglar, qué puede estar fallando, ¿verdad? Reinicio, no reinicio. A veces incluso hasta es necesario reiniciar su computadora, ¿verdad? El tiempo que la vaya a ocupar. So this is just an advice, ¿verdad? Solo es un pequeño advice. ¿Preguntas acerca de esta parte? ¿Questions? No? All right. So let's see. Here we have, right, what we were studying. Yesterday, you were able to listen well the videos that I sent it to you. Sorry that I forget to ask you. Los videos que se los envié, si los pudieron ver, ¿se escuchaba bien? ¿Sí? ¿Alguien los vio? ¿O no? ¿Nadie? Yes. Yes, all right. Yes, ¿sí los pudieron ver? I'm happy, right? So let's see, this one requests us, right, that we can talk about the professions once again and where do they work or what is the activity that they do. Aquí nos pide que nosotros, verdad, seleccionemos la oración correcta de las profesiones que tenemos, qué es lo que hacen o quién trabaja, ¿verdad? Let's see, in the number one, who would like to read the number one along with the answer? ¿Quién le gustaría leer la número uno junto con la respuesta? Hi, teacher. A nurse works in a hospital. Thank you very much. Thank you so well much. Thank you. Let's see, Lily, the number two. A receptionist talks to people at a hotel. At the hotel. That one will be hotel. Hotel. Con una jota.
Sí, thank you, Lily. Let's see, Denise, the number three, and then la otra parte la voy a tener para igual. Go ahead, Denise. ¿Cómo pronunciamos juez? Judge. A judge sits all day. A judge sits all day. Thank you very much. Un juez se sienta todo el día, right? Besides that one, who else works in a hospital? ¿Quién más trabaja en un hospital? A doctor. A doctor. The nurse. Who else? The clinic laborers. Okay. In the lab, right? The guys from the lab. Okay. Who else works in a hotel? ¿Quién más trabaja en un hotel? The waiters. The waiters, okay. Who else? The cook. The cook, yes, that's true too. Who else? The janitors, right? And the maids. Los conserjes y también las camareras, ¿verdad? The maids. Yes. Chef. The chef too, that's true. Who else works six the whole day? ¿Quién más trabaja todo el día sentado? Secretary. And the secretaries, who else? Lawyer. The lawyers too. Mm-hmm. ¿Quién más? ¿Alguien más que trabaje todo el tiempo sentadito? La costurera. The people working. The dressmaker. Yes, the people who works to where? Where? The people working call centers. Oh, the people who works in call centers too, right? That they answer calls, that's true. That's true, the dressmakers. Los drivers. Huh? Los drivers. Los drivers, yes. Los truck drivers, los bus drivers. Anyone like drives, they go ahead and work like that, right? Thank you very much for your participations. Questions about this ones, the professions? No questions? Okay. All right. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Qué me diga? Sí, solamente tengo como una leve laguna que sí. A la hora que estuve contestando las preguntas, siempre me surgía como esa duda de por qué a veces es a y a veces es an. Oh, that one is got a pretty simple answer. Eso tiene una respuesta bastante simple. Let's remember. What is the name of them? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Alguien que lo recuerde? Articles. Articles, right? ¿Y qué son? ¿Definidos o indefinidos? Indefinidos. Undefined, right? Thank you. So, A is for what? Vowels or consonants? Consonant. Okay, nouns that it starts with consonant, right? Los nombres que comienzan con las consonantes. ¿Y an? Nouns that start with a vowel. Nouns that start with vowels. Okay. Nouns that start with vowels, right? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, a doctor, ¿verdad? El doctor comienza con una consonant. Consonant. That's really true. El doctor comienza con una consonant. ¿Qué profesión? Engineer. Eso tengo laguna mental, chicos, lo lamento. An engineer, right? Un ingeniero comienza con una vowel. Una vowel. That nos comienza con una vowel. Entonces, todos los nombres que comienzan con una consonante, nosotros utilizamos a, y los que comienzan con una vocal, an. Un artículo indefinido. ¿Qué clase de ingeniero? Cualquier ingeniero, ¿verdad? Industrial, civil, lo que sea, ¿verdad? Cualquier ingeniero. ¿Qué clase de doctor? Cirujano, pediatra, ginecólogo,
obstetra, de lo que usted quiera, ¿verdad? Geriátrico, puede ser cualquiera. Nosotros no, aquí no sabemos qué clase de doctor es, ¿verdad? Es cualquiera, es en general. ¿Ese sí se contesta su pregunta? ¿Ahora sí está un poco más claro? Sí, thank you. You're yes. welcome. Thank you. Awesome. Eso está muy bien. So let's see, here, any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? No, teacher. No, awesome. Thank you very much for answering. Gracias por contestar. In this one, right here, we have the instruction. It says, select the questions to complete the conversation. Look at the example. Dice acá que vamos a seleccionar las preguntas para completar la conversación, que miremos el ejemplo, ¿verdad? Here we have an example. Dice, what do they do? They are nurses, right? In the first one, who would like to read the first one? Go ahead, Yvonne. Thank you. And along with the answer, please. Where do you work? I work at a restaurant. Thank you very much. Go ahead, Denise, in the number two. What does he do? He's a firefighter. Okay, that one, the pronunciation is firefighter. 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 Good job. Yes, like that. Thank you very much. Number three, Lily, please. How do they like their jobs? They hate their jobs. Thank you very much, Lily. Truly appreciate it. Gracias, Lily. Muchas gracias. Veamos acá preguntas acerca de esto. Preguntas acerca de las preguntas que tienen acá del vocabulario. Algo que no haya quedado muy claro. ¿Preguntas o no hay preguntas? No hay. No, ¿no hay? ¿Seguro? No, all right. All right, so if there are no questions, let's go ahead and continue. We are almost about to finish on. Okay, este es el último ejercicio. And it says what we were studying yesterday. Before that, we could continue on that. Questions about yesterday's topic. Preguntas acerca del tópico de ayer, o lo que vimos del tema de ayer, ¿verdad? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? No, teacher. No, teacher. Okay. No, teacher. So, I do understand, so then, that everything was clear. Entonces, puedo entender que todo está claro. Yes? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. All right. Yes, teacher. All right. Si ustedes me dicen sí, confío en ustedes. Que sea así, que los van a poder utilizar, porque acá lo importante es que lo puedan utilizar, ¿verdad? If you are wondering why I turn off my camera, is because I'm being constantly drinking water. Si se preguntan, ¿verdad? Miren a la teacher, ¿qué le pasa? Porque apaga la cámara cada rato. Estoy tomando agua, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. Really sorry for that. My throat is not okay. Mi garganta no está muy bien, ¿verdad? So let's see. Here we have a singer, right? A singer. So who can read the letter A that can help me? ¿Quién puede leer la letra A que me pueda ayudar? Go ahead, Raquel. A singer has an exciting job. Thank you very much. Good pronunciation, Raquel. So letter B, alguien más me levantó la mano, pero no vi quién y ya la bajó. Ok, Zulma, go ahead. Sí, I, no sé cómo se pronuncia, pero I disagree. Uh-huh. I think a single job is boring. It's boring, thank you very much. Go ahead, Denise. In the non-conversation too.
Go ahead. Denise? Tenía el micrófono apagado, lo siento. Ah, está bien. A flight attendant has a stressful job. Thank you very much. Susana, letter B. I agree, it is stressful. Thank you. I agree. Ese sería I agree. I agree. Good job. Norman, conversation 3, letter A. Norman. No le escuchamos, Norman. Tiene el micrófono apagado. Okay. I disagree. A cashier has a difficult. ¿Esa era? No, era esta, la A. La A, por favor. A cashier. Okay. Uh-huh. A cashier's. A cashier's job. Mm-hmm. It's easy. Okay, thank you. The correct pronunciation, it will be cashiers. Cashier's job. A cashier's job is easy. Thank you very much. Good job, Norman. Let's see, Miriam, go ahead. And then Miriam, go ahead and answer the statement. I disagree. A cashier has a difficult job. Thank you very much. Question about this one. Good job. Very good pronunciation, Miriam. Una pronunciación muy bonita, Miriam. Bien hecho. Let's see. Any question about this one, about the adjectives? Questions? No? No, teacher. So you're sure that there are no questions then, huh? ¿Estamos seguros que no hay más preguntas? No. No? All right. So this one is the end of the midterm exam, ¿verdad? Este es el final de su examen midterm. I hope that the ones that hasn't finished it, espero que los que no lo hayan terminado, you have finished it today, que lo hayan terminado hoy, ¿verdad? And if you haven't advanced too way much, advance on the weekend. Y si no han avanzado mucho, avancen en el weekend, ¿verdad? Advance as much as you can, even though if you finish, right? Y si usted logra terminar, qué bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Mejor para usted. No hay más trabajo, ¿verdad? En ese aspecto. Antes de que nos vayamos, les voy a pasar la lista, ¿verdad? Nuestra tan acostumbrada lista que siempre lo hacemos. And I'm going to stop the sharing. Pero no sé si hay más preguntas, algún requerimiento o algún comentario, alguien que quiera comentar algo antes de que nos vayamos o alguna pregunta, ¿verdad? ¿O todo bien? Nice. Awesome. So I have seen Ana Miriam. I have seen Astrid. Cesar, you are here. Presente. Thank you. Denise, I know that you are here. Ivan, you are here? Present. Thank you. Jefferson, ya lo vi. José Adalberto Cortés. No tengo a José. Karen. You are here, Karen, Natalie. Present, teacher. Thank you. Déjeme ver acá. Thank you, Karen Renata Flores, Miss Flores. Present, teacher. I am here. Thank you. Hoy no la había visto, por eso no decía. Karen Stephanie Ortiz. No la tenemos acá. Carla Stephanie Rosa. I'm here. Thank you very much. Lily, yo sé que está aquí. Lizette está aquí. A Ivonne, Marcela Ivonne ya la vi. Norman, yo sé que está aquí. Oswaldo lo vi al entrar. Raquel ha estado participando. Rebeca Ivonne está por acá. Present, teacher. Thank you. Rose, yo sé que está aquí. Rosa Delmi Miranda, ¿verdad que sí?
Ok, Saúl Alfredo Barahona. Saúl, lo tengo por acá. I'm here, teacher. Thank you. Susana, you are here? Yes, I'm here. Thank you. Tatiana, ¿está aquí? I'm here, teacher. Thank you. Vilma, ya la vi. Walter Alberto Tánchez, ¿usted está aquí? No, yo vi. No, no está acá. Walter Morán, yo sé que está aquí. Wilfredo, ya lo vi. Yanira, este día no le he visto. ¿Está usted con nosotros? Teacher. Diga. Walter acaba de decir presente, pero en el chat. Oh, Walter. Déjeme ver. Gracias, Wilfredo. No lo había visto. Perdóneme porque estoy muy concentrada aquí. Gracias. Ya lo tengo acá, Walter. No se preocupe. Veamos, Yanira, ¿está por aquí? No, no está por aquí, ¿verdad? Y en Zulma, yo sé que está aquí. Presente. Sí, usted ya la había visto por acá, ya la había visto en cámara. Okay. Para doble confirmar, ya solamente me hacía falta Walter, Yanira, no está acá. Teacher, a mí no me mencionó. ¿No? Okay. Teacher, a mí no me mencionó. Ah, Carla María Lagranados, ¿verdad que sí? Yes. Sí, pero ya la había visto en la cámara. Sí. No, Lizeth, ya la había visto usted también cuando entré. Entonces acá la tengo. Ah, igual que Lili, okay. ¿Verdad? Denise, que ha estado participando. Jefferson, que yo sabía que estaba acá porque estaba participando. Norma también porque estuvo participando. Raquel también porque estuvo participando. Entonces, siempre, ¿verdad? Para efectos, si yo lo veo, está participando y lo veo y veo su nombre, que tiene su nombre ahí junto con la camarita y usted está ahí, ¿verdad? Yo le pongo la asistencia y ya cuando ya voy poniendo los puntitos en lo que estamos trabajando, ya cuando la paso ya no lo menciono ahora, sino que me voy al siguiente. Así que si no lo menciono, me puede preguntar siempre, ¿verdad? Rubí Díaz, sí la llamé. Ay, sí, Wilfredo, siempre es de los primeros. Rubidia, sí, Rubidia, yo sabía que usted estaba por aquí. Sí, aquí la tengo, Rubidia, no se preocupe. Sí, también. Ese sí lo veo cuando entro, ¿verdad? Me acuerdo, voy al puntito y me voy pasando, ¿verdad? Pero si usted quiere doble confirmar, pregúnteme. Teacher, ¿qué me pasó conmigo, verdad? Pero no se preocupe que ahí pongo. Por si acaso. Por si acaso, ¿verdad? No, pero no. Siempre confirmo, ¿verdad? Y si tengo alguna duda, vuelvo a ver la grabación, le soy honesta, y veo quién está presente y quién no, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Para asegurarme, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pues sí, porque su asistencia es importante, ¿verdad? Para todos, para ustedes, para su diploma y para mí, para saber quién estuvo presente y quién lastimosamente no nos acompañó, ¿verdad? Ellos son las 10:04, lamento haberles tomado un poquito más de su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, requerimiento para la próxima semana. Empezamos sesión 4, no sé, algún comentario o algo que ustedes, alguna inquietud que quieren compartir y que quieren que yo la haga saber, tal vez, no sé, ustedes me dicen, o si no, nos despedimos. ¿Verdad? No, teacher. No, all right. So if there are no questions, no, okay. Sure. If there are no questions, diga. Feliz fin de semana. Cuídense. Happy weekend. Take care. Rest and relax. Okay. ¿Sí? Good night. Good night. Take care. Good night. Happy weekend. Bye bye.